Què li passa a un jove que delinqueix? Per què ho fa? Què pensen els professionals que els atenen? Dificultats personals, familiars o socials? Què podem fer amb ells i elles? Els joves als quals atenem tenen dificultats per trobar recursos per respondre de manera adaptada a les exigències de l'entorn. La nostra intervenció pot facilitar l'adquisició dels recursos necessaris perquè el jove o la jove doni respostes adaptades? Joves carents d'habilitats i de recursos personals per sortir-se'n endavant davant els reptes que la vida li planteja, aquestes activitats és un espai d'aprenentatge d'habilitats que no troben en altres llocs i que, per tant, nosaltres els hi podem oferir. Difícilment en l'espai d'intervenció formal, el despatx, l'entrevista, la intervenció judicial, el noi podria entendre aquest tipus de continguts i difícilment els podria adquirir. Quan se li ofereix la possibilitat de fer-ho amb una activitat grupal, incidint clarament en experiències que permeten assolir aquestes habilitats, nosaltres estem convençuts de que això és una millora inqüestionable. Hace años que vamos introduciendo en nuestra intervención en medio abierto una serie de experiencias vivenciales por las cuales han de pasar nuestros chicos. Estas experiencias nos han llevado a la intuición inicial de que pueden ser provechosas y pueden tener efectos positivos sobre los objetivos de trabajo que tenemos con los jóvenes. A partir de la comunidad de prácticas de Mediuber, estamos intentando sistematizar si esas intuiciones pueden convertirse en datos objetivos que avalen que mejora la intervención con los chicos. A partir de esto, os invitamos con este vídeo a que nos acompañéis por el recorrido que hemos ido pasando, tanto los chicos como los profesionales que nos han colaborado. Moltes vegades no som conscients que allò que decidim o no fer respon al nostre estat emocional. Per comprendre el que fem, és important identificar les emocions que estem sentint. Reconeixent i experimentant les emocions, adquirim més autoconeixement. Además, un caballo como aprenda, que es mucho más fuerte que tú, ya hemos perdido. ¿Vale? Entonces, es una cuestión de entender cómo funcionan, de cómo piensan, de captar sus señales. ¿Cómo sabemos que un caballo está tranquilo? ¿Cómo sabemos que un caballo está enfadado? ¿Cuándo sabemos que un caballo está a punto de morder? ¿Cuándo sabemos que un caballo está distraído o hay algo que le ha pillado la atención? El primer día venían como un poco más cortados porque al no conocer la discapacidad no sabían que se iban a encontrar y se sorprendieron mucho de ellos mismos, del cómo habían reaccionado, el cómo se habían al final hecho, porque al final los últimos días eran como un grupo, ya no había la diferenciación de las personas con discapacidad y ellos, sino ya eran el grupo. Com més autoconeixement, més capacitat de gestió emocional. La correcta gestió de les nostres emocions ens permet donar la millor resposta. De desplaçar l'atenció de la conversa entre nosaltres a un animal, a un gos, a escoltar que demanin de fer alguna tasca amb l'animal, es comunicaven d'una altra manera, no? Igual no calia tant el llenguatge verbal, sinó que a través de la cura, l'atenció, identificar emocions, també era una forma de conèixer-los més i de comunicar-nos millor, no? Les experiències vitals ens proporcionen una manera de percebre el món segons la nostra escala de valors. La manera com veiem el món determina la nostra manera de pensar. És important enriquir la manera de veure el món a partir d'experiències que ens aportin nous punts de vista. Al explicarle mi experiencia personal y preguntas que ellos se hacían que no entendían y yo darle otra explicación, quizás han entendido cosas que no se lo explicaban, que era muy fácil a lo mejor si me preguntaban si te pegaba porque lo aguantabas o yo
a mí me pega y hubiese salido de esa relación. Y quizás si tú le explicabas que lo difícil no era el aguantar un golpe, sino el problema psicológico, no te dejaba salir de ahí y que no sabía salir, pues a lo mejor entendían ellos el por qué una persona aguanta y cada vez en el círculo se va haciendo más grande y te vas haciendo más pequeña y cuesta más salir de ahí, que no es el aguantar un golpe. La actividad que más me llegó fue la de violencia de género, quizás por vivencias, ¿no? Y con su testimonio de la chica que vino, más el vídeo y todo, pues te da para ver la situación que también tienen las otras personas y ver como que puedes salir adelante, ¿no? Dentro de todo lo malo siempre hay algo que te puede sacar de donde estás. Y ella pues es una mujer pues muy fuerte que nos ha contado su experiencia delante de todos y eso es de ser muy valiente y pues ha salido de ello. Y pues no sé, eso es muy importante. Així construïm el nostre pensament crític. Aquest ens proporcionarà noves possibilitats d'actuar valorant entre diferents alternatives. Coses que ells no lo consideraven violència, se dan cuenta que eso que ellos no consideraban violencia es más dañino o más grave que a lo mejor un golpe, que es lo que lo culminan como la violencia, ¿no? Pero a lo mejor el psicológico hace mucho más daño y ellos no se dan cuenta del daño que están haciendo o que le están haciendo. En mi vida, de aplicar cosas así, pues sí que he podido aplicar, pero yo creo que es más como una guía de cómo, cuando ya sales de ahí, de cómo rehacer, no sé, seguir adelante. La millor manera de relacionar-se amb l'altre és copsant el seu estat emocional. Coneixent l'estat emocional de l'altre, podem entendre el seu comportament. El fet d'entendre el seu comportament ens ajuda a decidir quina ha de ser la nostra conducta amb l'altre. I així, utilitzar l'estil de comunicació adequat per connectar-hi. El contacto de los chicos con los perros con los que se encuentran es directo y entrañable. Es de tú a tú y sin barreras. Se encuentran que el perro les cuenta su vida inmediatamente. Ellos pueden detectar si el perro tiene miedo, si el perro está contento de verles, si el perro le gusta correr o no le gusta correr. Les explica su vida en 10 minutos. Y a ellos les sobrecoge ver cuán parecido puede ser con la vida de los humanos. Individuos diferentes que sienten cosas diferentes y pueden asimilar cosas que les pasan a ellos a lo que están viendo. Com a tècnic, bueno, és una oportunitat molt, molt bona de poder veure doncs, el jove en altres espais, poder posteriorment treballar amb el jove aquelles cosetes, aquells aspectes que potser desconeixem i que el poder veure'l fora del que és les entrevistes habituals, rutinàries, doncs no estem acostumats i a partir d'aquí ens ha permès aprofundir en el que és el treball més educatiu amb el jove. A ver, yo opino que como forma de trabajo pues es muy dinámica, no es el típico que tienes que estar escuchando un tostón, sino que te mueves, otras cosas, gente que es diferente a ti, tienes que aprender a complementarte con ellas, a saber cómo llevarlas. Los diferentes trabajos también eran muy interesantes y cada uno pues, te enseñaba pues, cosas diferentes, pero del mismo tema relacionado. Y pues no sé, a mí me ha parecido muy interesante y me lo he pasado bastante bien. Com a tècnic, el poder sortir de la meva zona de confort, com seria el despatx, i poder-me apropar al seu entorn fent activitats grupals, que alhora veus com ells es relacionen entre ells, les dinàmiques que com a grup tenen, i alhora, quan retornem al despatx per seguir portant les entrevistes i el seguiment de la mesura, els nois i noies també relacionen amb tu d'una altra manera, més propera. El programa no és solo eso de estar ahí encerrado y ¿qué harías? Y no, sino también vivir experiencias que no has vivido nunca y que te pueden ayudar para un futuro mucho, la verdad. Com més habilitats socials, més bon nivell d'adaptabilitat tindran les teves respostes.
Les habilitats socials es desenvolupen amb l'entrenament. Aquest entrenament es fa a través de l'experiència. Los tres días que estuvimos haciendo la actividad, pues empezamos, bueno, la actividad iban dirigidas, sobre todo las primeras, para podernos conocer, que cada uno, bueno, se sintieran bien explicando quién era. Ellos mismos explicaron qué era la discapacidad y qué capacidades tenían cada uno. Y esa misma actividad pues también lo hicieron los chicos que vinieron. Ellos explicaron quién era, qué es lo que le gustaban para podernos conocer y así romper un poco el hielo. De esa manera, bueno, trabajamos las habilidades sociales, la confianza, la autoestima. Les experiències vivencials de gran impacte emocional, viscudes de primera mà, fan que els joves puguin descobrir noves formes de fer front a les dificultats i comprovar que l'èxit és possible. Soy Adrià Badía y tengo 26 años. Todo el mundo me conoce como DJ Badía. Soy productor musical. Pongo música en todo tipo de eventos y fiestas para los cuales me contratan. He estudiado un curso de producción musical online. He hecho dos temas, de momento. Ahora mismo estoy produciendo el tercer single. A pesar de mis dificultades, encontrar una pasión y un objetivo de vida que puedo hacer me ha hecho luchar y encontrar el éxito. Pues yo creo que sacaron empatía. Por lo que fuimos escuchando, se sorprendieron mucho, porque algunos sí que se conoce la discapacidad, pero no se conoce una vez que empiezas a relacionarte con ellos, porque es muy diferente. Sabemos que es una discapacidad, pero luego te das cuenta que aunque tienen dificultad, tienen muchas cosas más. Entonces creo que ganaron mucho en empatía, el poder colaborar con ellos y el darle también, ¿no?, confianza en ellos. Yo soy una persona que con los que son árabes me cuesta mucho relacionarme y a partir de la segunda o tercera sesión pues vi que eran unos chavales bastante buenos, bastante relacionables, que no eran nada conflictivos, entonces yo me pude más conocerlos un poquito mejor a ellos y eso pues a mí me encantó también. Al noi que yo portaba en un entorn fora de les entrevistes més formals i veure'l en relació amb altres persones, i en aquest cas en concret amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. Hem de saber identificar si estem davant d'un problema. Si és així, aconseguir autorregular-nos emocionalment, cercar alternatives de resposta al problema i entendre que les situacions de dificultat són una oportunitat per a créixer. Lo que hacemos en nuestro trabajo intentamos trasladarlo a los chicos, a los jóvenes, para que ellos mismos también puedan controlar sus emociones de la misma manera. Que en cuanto ellos vean una situación de estrés o de tensión, no actúen a la primera sin pensarlo, sino que mantengan la calma, que sepan lo que están haciendo y dónde están y puedan actuar con diligencia ante esa situación y no les llegue, pues, no se desborden. Me ha servido mucho en mi vida el controlar mis emociones, porque yo trabajo en la seguridad privada, y es un trabajo donde te encuentras muchos choques y pues tienes que saber controlarte. Y gracias a este programa, con los perros, con los caballos, con la violencia de género, también con el circo, pues he podido ser más comprensivo con otras partes, en lo que es tolerancia, menos rabia, más comprensión y menos hacerlo aquí acabo rápido yo y pues pensarlo más y actuar con más cabeza que no como anteriormente habéis actuado. Pues en los talleres lo que hacemos es representamos una situación de parada cardiorrespiratoria a través de los muñecos de formación y hago pues todo el protocolo incluidos en el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. Parece que no, pero sí que se ubican y se sitúan mucho en la situación, prestan mucha atención, sienten curiosidad y se involucran mucho en lo que están bien en hacer la reanimación cardiopulmonar con el muñeco, entonces pues son muy participativos y parece que no, pero llevan a su terreno pues toda esa gestión de emociones para saber qué es lo que están tratando y cómo llegar pues a no llegar a un conflicto. La pròpia implicació del tècnic en aquestes activitats no només redunda amb l'objectiu de que el jove assoleixi habilitats i valors, sinó que potencia d'alguna manera el vincle de relació que estableix el tècnic amb el menor. Per tant, nois que en un moment determinat del seguiment o de la mesura té una relació bloquejada amb el seu tècnic perquè entenen que és una relació imposada per un jutge,
a partir de la convivència, a partir de la relació en aquest tipus d'activitats, és molt més fàcil que el tècnic es posicioni en un espai d'influència educativa molt favorable per aconseguir els canvis que es demanen al menor. I amb totes aquestes activitats experiencials no les haguéssim pogut fer sols. Sempre hem comptat amb la xarxa i de la xarxa social i amb l'ajut de la societat, diguem-ne. I l'hem buscat i l'hem trobat. I en aquest moment, una mica, que estem en un moment que totes aquestes activitats i totes aquestes idees que hi havia en aquell moment s'estan tecnificant, les estem endreçant, diguem, no és una cosa tan naïf com podia ser en el seu moment. Doncs ara, per exemple, una cosa que hem fet és crear un programa de voluntariat, un programa de voluntariat que es diu Voluntaris per la Convivència, que està emmarcat dintre la llei de voluntariat i que s'emmarca també dintre de les regles de Tòquio, que són recomanacions que es fan per l'execució de les mesures de justícia juvenil en medi obert i que hi ha unes recomanacions en les quals s'aboca per la implicació de la societat en l'execució de les mesures. També el tema de treballar no en comunitat, perquè podíem fer activitats en places i això també abrió, no, el tema de poder treballar l'entorn, poder treballar en un sitio exterior, no sempre en una sala, que també és com que més íntim. I clar, estàvem en la plaça i la gente pasaba, nos miraba cómo jugábamos y eso, y todos participaban. Pero si con mi testimonio y con mi experiencia puedo ayudar a algo, me siento súper rehecha. Es importante conocer el trabajo del técnico de medio obert como a pas previ para poderlo reconocer y una vegada reconegut, posar-lo en valor dentro de la organización. I aquest exercici de conèixer, reconèixer i posar en valor, jo penso que l'hem de fer tant les persones que estan a primera línia, els diferents professionals i unitats del sistema de justícia juvenil, com també l'equip directiu, l'estructura organitzativa del Departament de Justícia que promou i que empara aquest treball essencial, especialitzat, efectiu en l'àmbit de la justícia juvenil. És evident que ens queda molta feina per fer i és evident que hi ha obstacles culturals i organitzatius a remoure, però jo penso que amb experiències col·laboratives, innovadores, disruptives, com la que ens heu aportat amb aquesta comunitat de pràctica, ho tenim cada cop més a l'abast, no? Pues el simple hecho de que yo pensaba que iba a ser diferente, en plan que iba a ser más sitio en aula, más aprendido, más estudiado, y no, fue más dinámico, más práctico, más ir a los sitios, confiar en sacar un grupo tan grande de personas, para ir a sitios como los perros, los caballos, el circo, a tinglados, a hacer deporte, a cada día hacer una cosa diferente para motivarnos cada día más. Y bueno, pues a mí me gustó mucho la parte de que las experiencias de la vida, sobre todo con los animales, que se aprenden mucho, porque los animales somos como las personas. La verdad, al fin y al cabo hacemos lo mismo. Ellos responden de una manera diferente, pero al fin y al cabo la moraleja la saca la misma. En tot cas, doncs, som-hi i, important, som-hi plegats.